Ahora, señor Puy, porque a mí cando falan de emprego, de que hai un millón de empregos por fin a xornada completa dende o ano 2011 por primeira vez, eu é que me resisto a falar de emprego sin falar da calidade do emprego que se crea. De nada vale que teñamos emprego o 100% si o salario de cada traballador e traballadora non lle permite vivir con un mínimo de dignidade e cubrir as súas necesidades básicas. Por eso non se pode alardear da creación de emprego cando o emprego que se está creando é tan precario que obriga a vivir as traballadoras e traballadores como si estiveran en desemprego. Polo tanto, non hai tal calidade de emprego creado, sino que se crea emprego moi precario, eventual e con salarios de miseria. Empezo por anunciar que apoyarei as emendas presentadas pola oposición, que ademais en moitos casos son coincidentes ou similares, o que non impediu o rexeitamento do Partido Popular, porque o problema está na diferenza de cales son as prioridades que ten que atallar o goberno galego cos seus orzamentos. Fundamentalmente esa. E despois falaremos tamén de esa maravilla de reducción de impostos e a súa xustificación. Por citar algunha das que chama a atención que o Partido Popular rexeite durante esta campaña, despois desta campaña electoral, donde fixe un montón de promesas de índole social, vou citar algunhas como exemplo. Por exemplo, o rexeitamento da emenda número 3 do Partido Socialista para que se cumplan os prazos de concesión e abono da Risga, e abandonar as persoas máis precarias e con máis necesidades, ou a emenda número 40 tamén do Partido Socialista sobre a prestación extraordinaria única para pensión e subsidios non contributivos, establecendo un límite inferior e non superior, é dicir, garantindo que todas estas persoas pensionistas cobren un mínimo de 220 euros en vez dun máximo de 120 euros, como propón o proxecto. Tamén hai exemplo de emendas rexeitadas que inciden na transparencia. Despois de tanto alardear dunha lei de transparencia, cando chega a hora de verdade e plasmar en medidas concretas esa transparencia, o Partido Popular oponse. Así ocurre coa emenda 7 do PSOE sobre a fiscalización polo Consello de Contas das contratacións e subvencións concedidas, a emenda 23 do BNG e a 29 do PSOE en relación á contratación público-privada e a concesión de obra pública, a emenda 25 de AGE, que inclúe a obriga de información ao Parlamento Galego en relación coa Lei Orgánica 2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera, a emenda 30 do Partido Socialista que solicita información pública sobre os gastos de propaganda e publicidade, as emendas 30 do BNG e 35 do Partido Socialista en relación á creación dunha oficina de control orzamentario, ou a emenda 30 de AGE que engade unha nova disposición final de modificación do Consello de Contas. Evidentemente, apoyarei todas as emendas dirixidas a devolver os seus dereitos e salarios aos traballadores e traballadoras públicas, porque o Partido Popular ven aquí a facer gala da devolución de parte da paga extra e dun incremento salarial do 1% que non compensa nin denoncie todo o que se lle ten retraído aos traballadores e traballadoras públicas, por non falar de que se siguen mantendo os recortes no resto dos dereitos que lle foron usurpados. Tamén apoyarei as que van dirixidas a aumentar a tasa de reposición o 100%, garantindo así a calidade dos servicios públicos, aos que van encaminhados a aumentar o salario do personal da Administración Pública Galega por enriba do 1%, hai propostas dun 1,5%, do 3%, diversas, pero todas entenden que o límite do 1% é realmente escaso.
También las enmiendas dirigidas a limitar la fórmula de concertación con centros educativos. Tenemos que apostar por la sanidad y por la educación pública, mientras, esa otra gran diferencia, el Partido Popular sigue gastando dinero público en concertar atención con entidades privadas en vez de defender y apoyar los servicios públicos. También las reglas que establecen una escala autonómica de IRPF progresiva más justa. No es justa a escala de IRPF y no beneficia a las personas con menos ingresos. No es cierto, a escala que propongo Partido Popular sigue beneficiando a las grandes fortunas mucho más que a las clases populares. Los salarios medios de Galicia son los más castigados con esta reforma que propongo Partido Popular. A impedir, también apoyaré que van dirigidas a impedir que se siga a baleirar de contido a negociación colectiva, tanto do personal o servicio de las administraciones públicas como do personal de las empresas privadas, como acontece co establecido en la disposición adicional novena respecto al ensino concertado o en la disposición adicional décima respecto al personal de Sergas. A negociación colectiva es un derecho de los trabajadores, es una conquista de los trabajadores que el Partido Popular quiere acabar con ella y no llevamos a consentir. Los trabajadores y las trabajadoras, la clase trabajadora, resieita su reforma laboral, resieita a sus medidas en contratación y resieita a muerte de feito que ustedes están provocando en la negociación colectiva y, por lo tanto, a incapacidad de la clase trabajadora para defender sus derechos. Votaré también a favor de la enmienda 20 do BNG, que solicita eliminación del artículo 31, que introduce una mayor precariedad en el ensino público. También daré mi apoyo a enmienda 21 de AGE sobre el impuesto de daño ambiental, que fue rejeitada, a igual que a enmienda 22 de AGE sobre el impuesto de grandes superficies comerciales, bebidas con alto contido de azúcares, pisos baleiros y depósitos bancarios. Porque no se puede decir que se defiende a este país cuando no se castiga a quien contamina, cuando no se controla la contaminación y cuando se sigue apostando por empresas que contaminan las nuestras rías en vez de buscar o su traslado. Porque no dan pasos para mantener el empleo, como hicieron en Vigo, contando con que se iba a trasladar al hospital si era el CIES para el nuevo hospital Álvaro Cunqueiro. No hubo una previsión para mantener la economía de la zona donde estaba el hospital si era el CIES, que ahora se está convirtiendo en una zona muerta y en centros otra vez de personas desempregadas en la ciudad de Vigo. Es indefendible la negativa del Partido Popular a aceptar las enmiendas de BNG, AGE y PSOE que solicitaban la supresión de la disposición adicional decimosegunda que fai perdurar la precariedad laboral en el servicio de prevención y defensa contra los incendios forestales. Se ha tratado miles de veces. ¿Cómo queremos que apoyen unos orzamentos que ponen en riesgo la vida de las personas que trabajan en la loita contra incendios forestales? En resumo, votaré a favor de las enmiendas de oposición que mejoran el carácter social de los orzamentos, mejoran la distribución de riqueza, defienden un sistema fiscal más justo y las que pretenden devolver al personal público los derechos y salarios sustraídos, garantir unos servicios públicos de calidad, limitar la fórmula de contratación público-privada, los contratos de obra pública y los concertos con empresas privadas en la sanidad y no ensino. Señoras y señores del Partido Popular, remato diciendo que estos orzamentos contradicen a sus promesas electoralistas y a su compromiso por devolver a mayoría social los derechos usurpados y a compensación del sufrimiento que están a padecer por las sus políticas austericidas que tan solo tienen beneficiado a un gran capital. Por eso votaré en contra del dictamen de la comisión y lamento que sigan enrocados no su inmovilismo, negándose a escoitar a sociedad de galega, negándose a negociar con oposición, negándose a llegar a pactos de consenso, a pactos por lo futuro de este país, imponiendo a su visión unilateral y a su visión a favor del gran capital. Nada más. Muchas gracias, señora Martínez.